Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia número 10 dentro del 158 periodo extraordinario de sesiones acá en Santiago de Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es sobre afectaciones a los derechos humanos por derrames de petróleo en el Perú. Quisiera presentar la mesa. Después ofrecer la palabra a las dos partes. Yo soy James Cavallaro, el presidente de la comisión. Está en la mesa conmigo la segunda vicepresidenta, la comisionada Margaret May McAuley, por ser peruano, nacional del Perú. No está el primer vicepresidente, el comisionado Francisco Eguiguren. Está sí el comisionado José de Jesús Orozco, decano de la comisión. Estará incorporándose en la mesa el comisionado Paolo Banucci, que dirige la unidad de los DESC, temas evidentemente implicados en el asunto que veremos en la audiencia. Está la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño y está también el comisionado Enrique Gil Botero. Está creo, la secretaria de la Junta, Elizabeth Abby-Marchand. No sé si se va a incorporar a la mesa el secretario ejecutivo Emilio Alves y Casa, o si ya ha hecho porque no consigo ver acá. Quisiera ofrecer el uso de la palabra a las dos partes. Tenemos una delegación distinguida en representación del ilustre Estado peruano. Tenemos una distinguida representación también de la sociedad civil. Cada parte tendrá hasta 20 minutos para hacer uso de la palabra. Después habrán comentarios y preguntas y respuestas. Entonces, con eso quisiera ofrecerle a la parte peticionaria el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la Comisión Interamericana, señores miembros de la Comisión, representantes del Estado peruano y público presente, soy Rita Eldica Rubriera, abogada del Vicariato Apostólico de Iquitos, y como peticionante quiero agradecer a la Comisión por permitirnos estar presente en esta audiencia para poder explicar sobre la situación de abandono y desprotección de las comunidades nativas afectadas por los constantes derrames de petróleos ocurridos en nuestra Amazonía peruana. Esta delegación está conformada por el peticionante Galo Vázquez Silva, quien es el presidente de la comunidad nativa Cuninico. Está el peticionante Bryce Pérez Ramírez, quien es presidente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Está Flor de María Parana Vázquez, quien es madre y mujer indígena de la comunidad nativa Cuninico. El peticionante Juan Carlos Ruiz Molleda, quien es abogado del Instituto de Defensa Legal, y también están como peticionante la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Orpian, con el apoyo de Foro Solidaridad Perú, Acodecospa, que es una organización representativa del pueblo Cucama, la Parroquia Santa Rita Castilla, Radio Cámara y una plataforma de organizaciones que respaldan a los afectados. Voy a conceder la palabra al APU Galo Vázquez, quien va a hablar sobre el derrame de petróleo, los derrames de petróleo ocurridos en el año 2014 que afectan a la comunidad Cuninico y a la comunidad nativa de San Pedro. Honorable señor presidente de la Comisión Interamericana, comisionados, representantes del Estado peruano, muy buenas tardes. Soy Galo Vázquez Silva, jefe de la comunidad nativa de Cuninico. Agradezco por concederme este espacio para hacer llegar las informaciones reales, actuales, que está viviendo hoy en día la comunidad nativa de Cuninico y comunidades cercanas de la Amazonía peruana. Quiero indicar
primero, que para nosotros los ríos no es un hueco con agua, el río es fuente de vida, porque del río tomamos esa agua, del río nos bañamos y ahí viven nuestros peces que nos sirven de alimento vital para toda la población de las comunidades nativas de la Amazonía peruana. Igualmente también los bosques amazónicos, que para nosotros es nuestra casa, nuestra farmacia y nuestros mercados, porque ahí en los bosques están también los animales que nos sirven también de alimentos, y se encuentran también ahí los árboles, la madera que nos sirve para construir nuestras viviendas, y también se encuentran ahí nuestra medicina vegetal que nos sirve también para curar nuestras enfermedades. Hoy en día, esos están afectados. En los últimos 3 años han habido 20 derrames de petróleo. Y en los últimos 20 años, 37 derrames de petróleo. En las cuales, en junio del 2014 y a fines del 2014, hubo un derrame en la comunidad nativa de Cuninico y otro en la comunidad nativa de San Pedro, de los cuales esos derrames nos han afectado en la salud, en nuestra alimentación y en nuestro medio ambiente. Porque después del derrame, hoy en nuestra comunidad de Cuninico han aparecido enfermedades como son manchas en la piel, también alergias y muchas infecciones en los niños, ancianos, adultos y gestantes. Quiero indicar que eso es nuestra gran preocupación de nosotros como pueblos indígenas, como autoridades y poblaciones y pobladores de los pueblos amazónicos. Entonces quiero indicar también que los peces están siendo contaminados, nuestras aguas están contaminadas, por lo tanto nosotros esperamos juntar agua de lluvia para tener nuestra agua limpia para poder tomar y sirva de consumo a toda la población. De tal manera que en ese derrame los pobladores, por desconocimiento, se han sumergido en el petróleo para trabajar sin pensar las causas posteriormente, lo que se va a presentar en esas personas. Hoy en día, esas personas están siendo afectadas con las manchas de la piel y diferentes enfermedades. Eso para nosotros es gran preocupación y es una triste realidad que vienen viviendo las comunidades, en este caso la comunidad de Cuninico y demás comunidades cercanas de la Amazonía peruana. De tal manera que han pasado 1 año y 7 meses que recién el Ministerio de Salud hizo análisis de sangre y de orina a la población de Cuninico, de las cuales encontraron cadmio y mercurio en la sangre. Y eso es para nosotros gran preocupación, porque ¿qué será de nosotros a futuro? Porque los niños están afectados, porque estamos seguros que los niños son los futuros de las comunidades de la región de Loreto y del Perú. ¿Por qué no decir todo el mundo? Entonces, quiero indicar también que el organismo de fiscalización, evaluación, que es OEFA, ha emitido una resolución que ese derrame ha causado un daño a la flora y fauna y un potencial daño a la salud humana. Eso es preocupante para nosotros como pueblos
indígenas de la Amazonía peruana, porque nosotros antes no teníamos esas enfermedades que hoy en día se están presentando. Yo soy promotor de salud también de mi comunidad y para mí es un gran compromiso poder atender a esa población que está siendo afectada con esas enfermedades y además también sobre nuestra alimentación que no tenemos. El agua principalmente porque el agua es fuente de vida. Y nosotros como indígenas cuidamos los bosques. Protegemos nuestros bosques porque nos sirve de vida, es fuente de vida, porque también sirve para la vida de todos los peruanos y por qué no decir de todo el mundo. Esos bosques, esas aguas que están siendo contaminadas ahora por los derrames, entonces es compromiso de todos los peruanos seguir protegiendo y conservando el medio ambiente de la Amazonía peruana. Y además, siempre cuando han ocurrido derrames, nos han culpado a nosotros como indígenas que hacemos sabotajes, pero no es así, porque el ministro del Medio Ambiente dijo que ese oleoducto está obsoleto y falta mantenimiento. Porque esa tubería, ese oleoducto ha sido construido hace 40 años atrás. Entonces está claro que nosotros, además de que nosotros desconocíamos, no sabíamos de ese oleoducto cómo se tiene que mantener. Vivíamos nosotros cegados con esa información porque no teníamos informaciones por parte de ninguna empresa ni del Estado, qué riesgos tiene de romperse el tubo del oleoducto y que se derramaría el petróleo. Eso nosotros no sabíamos. Entonces, suceden esos derrames y es una triste realidad para los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Quiero indicarlos que nosotros como peruanos, nuestro compromiso es seguir protegiendo el bosque, protegiendo las aguas, articular esfuerzos entre peruanos en esa actividad, porque aún nosotros como pueblos indígenas no somos animales, somos seres humanos, tal igual como todos somos seres humanos, y que requería necesariamente es tener en cuenta nuestros valores, tener en cuenta que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a vivir libres, protegiendo nuestros recursos naturales, lo que hoy en día seguimos cuidando. Y nuestro compromiso de nosotros como indígenas es seguir protegiendo el medio ambiente, los recursos naturales de la Amazonía peruana. Quiero también indicar a esta comisión que tenga en cuenta nuestra petición como pueblos indígenas de la Amazonía peruana para que de una y otra manera nos consideren, nos valoren nuestros derechos que aún somos marginados. No quisiéramos que seamos marginados nosotros por reclamar, por informar lo que sucede en nuestro país, en nuestras comunidades, o por reclamar nuestro derecho, porque tenemos derecho a la vida. Y además, siempre los dirigentes de estas comunidades siempre son marginados y amenazados también a la vez por reclamar, por informar, por defender nuestros derechos de la población, de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Además, agradezco a todos la comisión por darme este espacio para poder llegar a todos que están aquí presentes. Gracias. Seguidamente, el representante
de la Nación One Piece va a hablar sobre los derrames de petróleo ocurridos este año 2016 en la comunidad nativa Morona y la comunidad nativa de Chiriaco. Caballero, presidente, comisión, no me Así, Anea Sanhui, Matutrumpuna, Pungranandem Dahruma. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su intermedio, saludar también a los integrantes de la comisión, a los representantes, dignos representantes de mi estado del Perú, a todos los amigos, personalidades que están en esta sala escuchándome. Mi nombre es Bryce Pérez, soy One Piece, actual presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece y también copresidente del Consejo Permanente de los Pueblos Abajón y One Piece. Mi presencia aquí obedece porque, como ha dicho ya mi hermano Galo, Cucama, él de otro pueblo, porque hubo dos derrames este año en nuestro territorio, en el territorio Abajún y en el territorio One Piece. Es en Morona y en Chiriaco. Aquí nosotros, señor presidente, como One Piece, milenarios vivientes acá, vivimos 7000 años de generación en generación conservando este bosque amazónico que sirve para la humanidad. Sin embargo, estas actividades, que por supuesto generan presupuesto para el país, han afectado directamente a nuestro bosque, a nuestros ríos y a nuestra biodiversidad. Esta casa de nosotros está siendo contaminada. De aquí sacamos nuestros alimentos, como ha dicho ya Galo, sacamos nuestras medicinas, todo lo que necesitamos en nuestra casa, ese está siendo contaminado. Nos están intentando, pretendiendo acabarnos con esta contaminación, porque si bien es cierto, esto es para nosotros, va a seguir también para nuestras generaciones esta situación. Por eso es que hemos venido aquí a esta comisión para ser presente de lo que nosotros queremos hacer llegar la preocupación que tenemos. Mire, este derrame ha sido una negligencia de Petroperú, pero también responsabilidad de Petroperú, porque ya había sido advertido, porque esta tubería tiene 40 años y no ha sido renovado, Por eso es que le responsabilizamos directamente a ellos por esta contaminación en nuestras aguas. La actitud de Petroperú ha sido tardía cuando ha habido ese derrame. Yo no quiero mentir, he ido personalmente allí a la zona, a la 206 más 100, así estuvieron nuestros comuneros desprotegidos, llenos de petróleo, estos comuneros indígenas allá. Y fíjese, peces muertos, lagartos muertos, lo que nos sirve para alimentación a nosotros. Pero ¿qué ha hecho Petroperú? Lo que ha hecho es no permitir que Salud vaya para hacer análisis de agua. Sin embargo, Sanipes, el organismo nacional de sanidad pesquera, ha hecho muestras de peces y ha encontrado cadmio y plomo, y ha dicho que esos peces no son aptos para consumo humano. Sin embargo, esta información, señor presidente y señores de la comisión, no llega a la comunidad para que pueda prevenirse de que se siga comiendo pescado, pescado contaminado. Por eso estamos acá. Fíjese, si esto hubiera ocurrido en Miraflores, si esto hubiera ocurrido en San Isidro, La Molina, en Perú, ya se hubiera suspendido esta actividad. Pero como esto ocurre en nuestra comunidad, en las comunidades nuestras, no se ha hecho nada hasta ahora. Yo pienso que seguro por eso algún presidente, ya que pasó, nos ha llamado personas de segunda categoría. Pero que no nos sigan mirando así, señor presidente. Yo confío en ustedes, confío en la comisión, porque la comisión sí ha hecho buenos sustentos para que haya jurisprudencias favorables para nosotros los indígenas, casos Sarayaku y demás casos, y yo confío en eso, que este caso de nosotros también va a ser favorable. Muchas gracias, señor presidente y señores de la comisión. Seguidamente, Flor Parana, quien va a explicar sobre el impacto que generó estos derrames de petróleo en las mujeres, en los niños y ancianos de la comunidad de Cuninico.
Muy buenas tardes, señores autoridades. Yo, mujer indígena, mi nombre es Flor de María Parana Vázquez, soy de la comunidad de Cuninico. Bueno, yo vengo a contarle la realidad, la verdad, con mis propias palabras, para que ustedes me escuchen. ¿Cómo vivimos en nuestra comunidad de la alimentación? Nosotros no tenemos ahorita el pescado, nosotros vivimos de la pesca. El agua no podemos tomar. Nosotros, nuestros hijos, nosotros somos comunidad indígena, somos acostumbrados al pescado, a la carne, otros productos más no. Y nuestros hijos lloran de hambre y de sed ahora. Nosotros como madre preocupados, qué darles de comer, qué darles de tomar. Nosotros esperamos que llueva, desesperantemente corremos a recoger el agua para tomar. Pero no sabemos si el agua será también apto para tomar, pero asimismo nosotros corremos a juntar el agua. Y el pescado ahora le agarramos disforme, del medio por abajo, parte la cola, flaco, y parte la cabeza, cabezones. Pensamos, miramos el otro pescado que es lindo, le agarramos y le arreglamos para comer. Adentro le encontramos como un tumor renegrido y podrido. No sirve para alimentarnos. Ahora nosotros no tenemos alimento ni agua. En los niños encontramos diferentes enfermedades que de antes que ocurra el derrame del petróleo crudo. Tienen cólico, manchas a la piel, infecciones a la piel, cae el cabello, dolor a la cabeza, dolor a la vista, diarrea, vómitos, pero antes nosotros no teníamos eso en nuestros hijos, pero ahora está continuo. En las madres gestantes han caído, había madres que estaban gestando, pero han caído sus hijos de 3-4 meses, señor, nada más por tomar el agua. Hacer ver el agua, señores, que este tipo de agua baja por nuestra quebrada que nosotros vivimos. Este es el agua que nosotros no podemos tomar. Este es el agua que nosotros, para qué tenemos agua abundante por nuestro puerto baja. Pero en sí no le tomamos, no le podemos tomar, señores, porque está este tipo de agua. Cuando había niños menores de edad que entraron también a trabajar, entraban con ropa y salían desnudos. Para nosotros era admirante y una preocupación para nosotros. ¿Cómo va a entrar con ropa y va a salir desnudo? Señores, ustedes, señores, como autoridades, toman carta en el asunto sobre esto, señores, que nosotros estamos sufriendo en nuestra comunidad. En nuestra comunidad de Cuninico, como indígenas, señores. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias por la presentación, por las informaciones. Quisiera ofrecer la palabra al Estado por hasta 20 minutos, por favor. Buenas tardes, señor presidente, señores comisionados, señores representantes de los pueblos indígenas, señores abogados, representantes de sus patrocinados. El Estado peruano expresa su atento saludo al señor presidente, señores comisionados y señores conciudadanos. Ha escuchado con mucho respeto su testimonio y reconoce
la decisión de la Comisión en el sentido de brindarle al Estado la oportunidad de dar explicaciones de lo que ha venido haciendo frente a estos acontecimientos que se lamentan. Pero además de la condolencia por estos derrames producidos este año y el año 2014, entre otros, para enfatizar que ante estos hechos el Estado peruano democrático no persigue a los dirigentes por presentar sus denuncias. Antes bien, y si el tiempo lo permite, se explicará que en algunos procedimientos de control de diversos órganos del propio Estado para atender la materia ambiental, participan representantes de los señores delegados de los pueblos indígenas y los señores abogados. Entonces, existe un acceso a los mecanismos administrativos y eventualmente judiciales para que en caso haya disconformidad con alguna actuación indebida de algún funcionario o entidades, se pueda canalizar eso a través de procedimientos justos y accesibles para todo ciudadano. En segundo lugar, también para el Estado es una oportunidad para dar a conocer a la Comisión que el escenario de estos hechos, siendo muy lamentable, no es que sea permanente. Ha habido una recurrencia de algunos incidentes de derrames, pero no es que sea algo cotidiano, es algo que no es deseado. Y existen mecanismos en la legislación ambiental peruana en donde se obliga a la empresa, en este caso Petroperú, a adoptar medidas de precaución para que se eviten los derrames. Y en el caso de producirse, el poder intervenir de la manera más inmediata y oportuna. En ese sentido, el Estado ha venido tomando un conjunto de medidas de tipo técnico, de tipo administrativo, para preservar la flora, la fauna y en especial la vida y la salud de las personas. Y el primer mensaje que quiere dar el Estado es que apenas se conocieron los derrames, la decisión de la empresa Petroperú y la concurrente intervención de un órgano fiscalizador como el de supervisión de la inversión en energía y minería fue el de que se suspenda el suministro de petróleo a través del oleoducto. Y esa situación se mantiene hasta el día de hoy, señores comisionados. No existe actividad porque hay justamente actividades de reparación, de remediación, etc. Y esta situación se va a mantener hasta que los organismos fiscalizadores como OSINERMIN y OEFA concluyan que esas medidas son adecuadas y permitirían un restablecimiento muy similar a la situación anterior. Pero ante la emergencia, el Estado peruano activó un conjunto de disposiciones de tipo normativo y de tipo institucional, como por ejemplo la declaratoria de emergencia sanitaria, mediante dos resoluciones que comprendieron las localidades afectadas, tanto en el tramo del oleoducto como el ramal norte del oleoducto. En segundo lugar, se conformó un grupo de trabajo multisectorial que lideraron el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura para que esas acciones de remediación, de intervención de emergencia, sean lo más certeras posibles con las limitaciones presupuestales, institucionales y de las dificultades geográficas de la zona de ocurrencia de estos eventos. También se reaccionó por la propia empresa y por otras agencias del Estado para atender en primer lugar con el acceso a agua potable a varias de las comunidades afectadas, tanto con entrega de agua potable como con, en algunos casos, instalaciones de pozos. Tarea en donde se reconoce que hay limitaciones, pero en donde el Estado ha intervenido. Lo mismo en lo que toca al suministro de ciertos víveres para compensar la situación indeseada de falta de acceso a los medios naturales, ya sea productos de la tierra o los peces. Y, por ejemplo, la empresa Petroperú sigue brindando paquetes de alimentación y víveres a un conjunto de familias de las comunidades afectadas. En tercer lugar, también a través de estos organismos de supervisión y fiscalización ambiental, de forma oportuna, se ha intervenido para examinar los procedimientos de la empresa ante la emergencia, en el lado técnico y en el lado social ambiental. De forma que se han activado un conjunto de mecanismos que ante eventuales retrasos o eventuales incumplimientos de la empresa, ha habido medidas de mayor intensidad, tales como las que se conocen como o medida cautelar o mandatos específicos,
con detalles técnicos y de tipo ambiental muy específicos para eventualmente prevenir que no se repita esa situación y que las actividades de limpieza, de remediación se hagan, aunque hayan complejidades, en los plazos más breves que sean posibles. Asimismo, la intervención estatal, no solo con la empresa concernida, sino a través de las direcciones de salud regionales de Loreto o la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Cultura con el Viceministerio de Interculturalidad, con el Ministerio de Energía y Minas, entre otros actores, los gobiernos locales y regionales, han establecido relaciones de comunicación con las comunidades afectadas. Es así, por ejemplo, como recientemente la propia empresa ha establecido recientes convenios con representantes de comunidades indígenas del lugar de los hechos, en donde se establecen diversas prestaciones que la empresa seguirá haciendo, por ejemplo, priorizando la opción de que el propio poblador de la zona tenga oportunidad de intervenir en algunos de esos trabajos. Y es simplemente una de las diversas medidas que ha adoptado la empresa dentro de su plan de relaciones comunitarias y dentro de sus planes de acción, a los cuales está obligado por la ley nacional. Y en relación a lo que ocurrió en la comunidad de Cuninico el año 2014, el Estado también activó estos mecanismos. Y se ha aprendido de la experiencia. Es decir, aunque hay información que ha compartido la señora representante, yo le invitaría a que esos detalles específicos puedan ser hechos de conocimiento, eventualmente por escrito, con sus abogados, para detectar aquellos vacíos que pudieran existir todavía sobre el suceso indeseado del año 2014. Igualmente, que si hay problemas de salud, que existen postas médicas y mecanismos, tanto en la región Loreto como a nivel nacional, para que esas personas eventualmente con síntomas de alguna enfermedad que pudiera asociarse a los derrames, pudiera ser tratada de la manera más diligente posible. Asimismo, el Estado desea mencionar que la alegada participación y contratación de menores de edad en el recojo del material, del crudo o del petróleo derramado, activó un mecanismo de la Superintendencia Nacional de Orden Laboral, SUNAFIL, y de la intervención de esta entidad que estatal, no se llegó a acreditar que la empresa haya contratado menores de edad para esa labor. En todo caso, el Estado tiene las puertas abiertas para que si hubiera una queja específica sobre ese detalle, se pueda conocer y eventualmente, en el caso de acreditarse esa situación, pues naturalmente se van a imponer las medidas correctivas que corresponden. El Estado desea resaltar también que en algunos de los procedimientos administrativos sancionadores que se han iniciado contra la empresa Petroperú, como parte de la legislación de acceso ciudadano a la justicia, están interviniendo algunos abogados y dirigentes locales en resguardo de los derechos de las poblaciones afectadas. En ese sentido, el mensaje que el Estado trae es que, lamentando los hechos, no existe una situación de desatención completa y los pronunciamientos que se han venido generando, en algunos casos, han supuesto determinación de infracciones de la empresa. Pero como existen reglas de un debido proceso, eventualmente la empresa también puede discutir algunos aspectos de las medidas impuestas. Entonces también hay un mecanismo de revisión o apelación. Pero se permite el más amplio acceso de los señores ciudadanos, el aporte de pruebas y, como he dicho al inicio, en el caso que hubiera una situación de algún desplante, hostigamiento o amenaza, existen los canales judiciales y administrativos abiertos para que eso primero se conozca y en segundo lugar, si se hubiera producido, se establezcan los correctivos que correspondan. El Estado desea también expresar, señores comisionados, que las actividades de remediación propias de eventos infortunados de esta naturaleza no se pueden culminar en un breve tiempo. Quisiera enseñarles a modo ilustrativo, por ejemplo, una fotografía tomada por la empresa Petroperú, en donde se ve los trabajos de reparación de los ductos.
Vamos a entregar luego a Secretaría una copia para que lo puedan tener. En segundo lugar, también información proporcionada por la empresa con entrega de agua en bidones en una comunidad. Igualmente, el despliegue de campañas médicas solventadas por la empresa para la atención de las personas en las zonas afectadas. El propio señor representante de la empresa, Germán Velázquez, presidente del directorio de Petroperú, el ingeniero Angulo, gerente de oleoductos, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el abogado de la empresa, pueden dar fe que la empresa ha ido a la zona, se ha reunido con las comunidades afectadas, como se ha informado, incluso gestiona convenios para la atención más completa a las personas afectadas en diversas comunidades. Entonces se va a dejar esta copia de las fotografías en secretaría y se quiere expresar que los tiempos de este trabajo no son eventualmente los más breves que se desearan, pero por razones de orden técnico, ¿no? Entonces la suspensión de actividades se mantiene. Las tareas de orden técnico suponen despliegue de diversos organismos de fiscalización y evaluación de la actividad ambiental. Y, asimismo, el Estado desea resaltar que otro tipo de medidas, por ejemplo, que han tenido impacto en la zona, como por ejemplo postergación de clases escolares, han merecido respuestas, tanto del gobierno regional como del gobierno nacional, buscando preservar justamente la salud, las mejores condiciones de estudio para los niños. Igualmente, el Estado es consciente que algunas limitaciones de orden normativo o de coordinación intersectorial pueden ser mejoradas por el Estado. Y esta es una oportunidad no deseada, pero que ya está, digamos, sobre la mesa, y en la cual el Estado ha venido tomando un conjunto de medidas que además se van a después precisar por escrito, y en donde se puede resumir en el sentido que, con el mayor respeto a los señores representantes y sus abogados, el Estado brinda los canales de reclamación y está tomando todas las medidas a su alcance, de acuerdo al marco normativo e institucional, para remediar la situación. Es primer interés del Estado el que esta situación sea superada de forma progresiva, pero sostenida. Y muestra de ello es que hay representantes de la empresa concernida, Petroperú, en esta audiencia. Además, harán ellos un anuncio importante a la comisión, para lo cual yo dejaría en el uso de la palabra al señor Germán Velázquez, presidente del directorio de Petroperú, para culminar esta parte de la intervención del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores miembros de la comisión, señora secretaria ejecutiva adjunta de la comisión, señoras y señores peticionarios, público en general, amigos. Para Petroperú como empresa, los hechos que se presentaron con los derrames son hechos dolorosos. Son hechos trágicos y nosotros personalmente nos hemos hecho presente en las comunidades afectadas a pedir perdón. Porque independientemente de que estos sean hechos aislados, independientemente de que sean contingencias no deseadas, son hechos que se han producido por nuestra actividad. Y a nosotros nos dolió y fuimos a pedir perdón. Y hemos pedido perdón tanto en Imasa, en Chiriaco, hemos pedido perdón en Puerto Alegría, hemos pedido perdón en Mayuriaga, hemos estado con Otoniel Danducho, hemos estado con Jorge Yampis, hemos estado con Segundo Zumpa, hemos estado con cada uno de los APUs de las comunidades afectadas y con todos ellos estamos trabajando para recuperar la zona a la situación que se encontraba antes del evento. Nuestra presencia aquí responde precisamente a la personalidad de la empresa, porque la empresa debe ser responsable y somos responsables. En este tiempo hemos entregado más de 350 toneladas de víveres y agua a las comunidades afectadas. Estamos construyendo pozos artesianos para que no tengan el inconveniente
de el recoger el agua y saber si es que el agua es apta o no apta. Cada uno de estos pozos artesianos está sometido a pruebas técnicas para verificar las calidades y las características del agua. Estamos construyendo piscigranjas para que las comunidades tengan acceso a alimentación directa, controlada por ellos mismos, y puedan tener sus elementos de subsistencia. La presencia de Petroperú en la zona es muy importante. Durante los últimos años hemos salvado la vida a cientos de personas, evacuándolas, dándoles atención médica, con nuestra presencia en zonas sumamente aisladas. Y a eso se refería el representante del Estado peruano. Petroperú, respetuosamente, invita a la comisión a visitar las zonas afectadas por los derrames, para que en la oportunidad que la comisión lo considere, puedan visitar y constatar en el lugar lo que pasó, cómo Petroperú enfrentó la contingencia y cuáles han sido los resultados. Estos compromisos que hemos suscrito con las comunidades representantes de Chiriaco y de Mayuriaga no son letra, no, son compromisos permanentes que la empresa está gestionando y está generando con estas comunidades. Porque nosotros vamos a seguir trabajando, porque estamos llevando, además de la actividad propia, estamos llevando medicinas, estamos llevando la presencia de educación, la presencia médica a zonas que de otra manera estarían totalmente aisladas. Cabe también la oportunidad para volver a pedir perdón. Volver a pedir perdón a los representantes de las comunidades de Chiriaco y de Cuninico que fueron afectadas por estos derrames. Y pierdan cuidado que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles con apoyo de la ciencia para hacer que este tipo de eventos no se vuelvan a presentar. Gracias, señor presidente. Sería todo por parte del Estado en este momento. Gracias. Muchas gracias. Entonces, a las dos partes por las informaciones, vamos a pasar a comentarios y preguntas de la mesa, comenzando con el relator para El País, el comisionado Enrique Gil Botero. Gracias, presidente. En primer lugar, dar un cordial saludo a los peticionarios e igualmente a los representantes del Estado. Asimismo, agradecer la completa información que se ha dado sobre el particular y, como relator del País, acepto la invitación que se le hace a la Comisión para visitar la región. Sin embargo, voy a hacer algunas consideraciones a efectos de que se tengan en cuenta tanto por los peticionarios e igualmente por el Estado. Se ha señalado que hay una respuesta insuficiente frente a las actuaciones del Estado en lo que concierne a los derrames de petróleo que ha afectado derechos tan caros e importantes como la salud, que sabemos que es un derecho fundamental y que es un servicio público a cargo de los Estados. Además, se ha aceptado igualmente que hay una afectación al medio ambiente y de manera muy particular que hay la afectación al derecho fundamental del agua, que es fuente de vida aquí y en el planeta Tierra. Petroperú se ha encontrado responsable y ha asumido una serie de acciones y de medidas correctivas, aspecto que es plausible. Sin embargo, tenemos que mirar dos tópicos que creo que deben considerarse. Frente a la explotación de ciertas actividades, se ha generado lo que en el derecho medioambiental son los principios de precaución y los principios de prevención. El principio de precaución tiene que ver con un elemento que es el riesgo de ciertas actividades o de cierta, lo que comporta la civilidad y la incertidumbre. La adopción de medidas eficaces para precaver la degradación del ambiente es un imperativo de los Estados y de los hombres en particular. Por ello, frente a los Estados, hay un ámbito de regulación, de policía
administrativa de control y de vigilancia que tiene que ser muy marcado en materia de medio ambiente. La premisa es que la no adopción, la insuficiencia en las medidas anticipatorias o las deficiencias de las mismas pueden generar responsabilidad del Estado y por ello inclusive allí se refuerza a través de lo que se denomina el principio del indubio pro medio ambiente. La administración, fundada en el principio de precaución, es la regla de anticipación que le subyace y que debe restringir, limitar, prohibir o controlar actividades riesgosas para los demás y para el medio ambiente. En este punto, y aquí ya entro en una parte definitiva para terminar, es que la reparación integral en materia ambiental debe ser total. Porque cuando se produce un daño al medio ambiente, se generan por conexidad y por vía expansiva daños para el caso a la comunidad en cuanto a la familia, en cuanto a la salud, en cuanto a el entorno de tranquilidad e igualmente se genera un daño puro al medio ambiente. Entonces, no se trata de una reparación únicamente económica para las comunidades, como veo que hay un buen propósito y lo señala y lo destaca el director de Petroperú, sino que hay que ir mucho más allá, hay que ir precisamente a buscar corregir lo que se llama el daño ambiental puro, porque es a través de la restauración del medio ambiente que tenemos que buscar esa restitución in integrum, como ha dicho esta comisión y como ha dicho la Corte, y no solamente aspectos económicos para la sociedad. Debemos preservar el hábitat de los pueblos indígenas, que es un medio ambiente, y debe ser preservado por encima de un mundo de cemento y de progreso, de un paisaje muerto y de un paisaje desolador. A eso es que hay que invitar cuando se va a reparar, y por ello el daño ambiental puro está afectando a toda la humanidad en el desarrollo del progreso, que está generando una espada de Damocles sobre la civilidad y sobre la humanidad y sobre el medio ambiente. Tenemos que ser muy intensos en cuanto a su restauración, porque no se trata únicamente de los daños colaterales, sino igualmente del daño ambiental puro, que es un daño y un paisaje que pertenece a toda la humanidad. Entonces hay que buscar medidas restaurativas y me parece muy bien que a través del diálogo se busque para la comunidad unas medidas restauradoras y reparativas en lo económico, pero también es importante para ellos y para la humanidad, que somos todos, que el medio ambiente se preserve y tenemos que dirigir, y veo que hay una perspectiva de diálogo importante y a eso los invito. Muchas gracias, comisionado Gil Botero. Le ofrezco la palabra a mis colegas. La comisionada Margaret May McCauley va a hacer uso de la palabra en inglés, así que tiene equipos de interpretación. Si quiere acompañar la interpretación que será hecha en español, vamos a dar una pausa para que puedan hacer uso de los equipos. Y agradezco este el momento, como estamos en la última sesión, para agradecer al equipo de interpretación por sus servicios excelentes en estos días. Muchísimas gracias. Estamos entonces con la palabra de la comisionada McCauley. Hello. I thank the representatives of the state and the representatives of the petitioners for your testimonies and statements today. I adopt, to save time, what my learned commissioner colleague has said, which I agree with, in relation to the duties towards the environment, and it's not just in a small area, it has a concertina effect. But I do wish to ask most seriously,
from both sides, if you could submit to the commission information, specific information as to the effect on women's health, both not general health, but also sexual reproductive health, the effects of these spillages on that group of persons. And secondly, that if there are any Afro-descendant communities which are affected, if you could also supply that information to the commission in writing for us. I would be most grateful because those are my two rapporteurships. Thank you. Comisionada de Tretiño. Gracias, señor presidente. Agradeciendo también este espíritu de diálogo, de participación del Estado y los representantes de los peticionarios y los propios peticionarios. Creo que estos son los medios, los mecanismos que nos permiten precisamente el acercamiento de las dos posiciones que en un momento dado puedan sentir estar en espera de la respuesta uno del otro. Yo solo quiero apuntar también un poco en la línea de la comisionada Margaret, en la precisión, aunque aquí se ha dicho que no quedó determinada la presencia de niños, niñas y adolescentes en la actividad de Petroperú, pero me gustaría también tener una información muy precisa de esta realidad, de ver cuáles han sido las circunstancias en las que los peticionarios han planteado precisamente la participación de los niños en la actividad. Pero por otro lado, también los efectos que la situación muy particular tiene como impacto en la vida, la salud, el desarrollo de la niñez de estas áreas que han sido afectadas, porque ellos necesitan una respuesta inmediata. No es posible dejar pasar un tiempo porque si, esta población muy particularmente requiere de una atención que garantice el tema de la salud particularmente, que no afecte su desarrollo. Gracias. Gracias, comisionada Troitiño. Quisiera ofrecer, no habiendo otras preguntas, el uso de la palabra a las dos partes. Solo tenemos tres minutos y después, por escrito, les invito a las dos partes a responder a las preguntas hechas, así como a mantenernos informados en la comisión sobre esta temática tan importante. Con la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo estuve en Mayuriaga el 31 de mayo porque Petroperú había acordado una reunión con esta comunidad. Sin embargo, esta reunión no se llevó a cabo, no sabemos por qué. Yo tengo las dos actas de acuerdo que se ha hecho en Mayuriaga, acá los tengo, donde las comunidades y los comuneros me han dicho personalmente que esto no se está cumpliendo, no se están haciendo las pisigranjas, esto es falso, se están pensando hacer es otra cosa, o se está queriendo iniciar a hacer es otra cosa. Se está llevando agua, pero agua vencido de fecha vencida. Estuve en Puerto Alegría. Yo estuve el 31 en Puerto Alegría. Estoy recorriendo las comunidades porque este es el territorio ancestral de la nación One Piece. Están llevándose alimentos, que es atún, frijoles, que no es culturalmente adecuado. Por eso es que les sale roncha a los niños, porque están comiendo atún. Y atunos que no son filetes, son alimentos no adecuados para nosotros los indígenas. Sí. Ahora, en relación a Cuninico, si es que se está pretendiendo hacer algo desde salud, año y siete meses, ni siquiera se ha creado un puesto de salud en esta comunidad, no me deja mentir mi hermano Cucama, no hay ni siquiera un botiquín comunal, peor, un puesto de salud.
Entonces, ¿dónde está la buena intención de nuestro representante del Estado para crear por lo menos un puesto de salud para que haya permanente atención? Porque lo que está haciendo Perú es llevar médicos y volver al día siguiente y después se quedan abandonados. Y cuando se enferman, ¿a dónde acuden? En Mayuriaga tampoco hay puesto de salud. Hay varias comunidades por abajo, del río Morona, por donde he podido viajar yo por río, estar ahí. El convenio es con una organización que no tiene representatividad a los One Piece. Es simplemente con el señor Francisco Shahian, al que ya sabía, al que ya tenía conocimiento de este convenio que se ha hecho el 6 de junio, al que hace mención nuestro hermano representante del Estado. Muchas gracias. Yo quiero pasar a nuestro amigo abogado. Sí, rápidamente. No se trata de uno, no se trata de dos. Se trata de 40 derrames de petróleo en los últimos 20 años y 20 derrames de petróleo en los últimos 3 años. Segundo, en una última resolución de OEFA, aparece claramente, OEFA cita a Petroperú, el reducido mantenimiento es por causa de políticas de austeridad. Si bien hay acciones, estas son absolutamente insuficientes. ¿Qué están pidiendo a los pueblos? En primer lugar, que se cumpla con darle mantenimiento al oleoducto norperuano. En una reciente resolución de OEFA, se ha abierto proceso administrativo sancionador contra Petroperú porque no entrega el cronograma de mantenimiento. Segundo, salud. La Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto no ha hecho nada. El Ministerio de Salud, 1 año y 7 meses después de ocurrido el derrame, casi 2 años después, recién ha hecho examen de orina y sangre, ya ha encontrado cadmio y mercurio. No, en el caso de Cuninico, en el caso de San Pedro, no hay atención, no hay atención. Compensación, la ley, el decreto supremo 081-2007-MINEN establece claramente que se debe de compensar inmediatamente y adecuadamente a las comunidades. No se ha cumplido. La actividad económica, que era la actividad principal de estos pueblos, ha sido destruida. En consecuencia, solicitamos que se tenga en cuenta todo eso al momento de... Muchas gracias. Por 3 minutos. Muy brevemente, señor presidente. El Estado ha tomado nota de las observaciones formuladas al inicio y ahora al final de esta reunión por los señores representantes. Reitera que en la diligencia efectuada de inspección de la Superintendencia Laboral de Perú, SUNAFIL, no se acreditó que la empresa hubiera contratado niños. Pero asimismo se manifiesta que se va a entregar esa documentación específica a la comisión. También quiere adelantar su respuesta en el punto de la consulta sobre personas o comunidades afrodescendientes en la zona. No existen, solo son indígenas originarios de los pueblos Cucama y otros, Huampis, no hay afrodescendientes. Toda la información especializada de la cual se dispone será compartida a la comisión de manera ordenada para que a través de mapas, informes técnicos, acciones de supervisión administrativa, se puedan verificar algunos de los aspectos que han sido aquí observados. Pero en donde debemos decir que en los procesos administrativos, algunas decisiones de orden técnico no pueden formularse en breve tiempo, porque las evaluaciones, los monitoreos, suponen, ¿no?, protocolos que demandan tiempo, análisis de laboratorio, entre otros. Y no está en este instante la representación del Estado peruano en condiciones de decidir si una posta médica será posible de instalar en la comunidad que se ha mencionado, pero se va a trasladar la inquietud, que es legítima, a las autoridades respectivas del Ministerio de Salud en este espíritu de cooperación y transparencia del Estado para buscar no solo acercamiento con los señores representantes y los pueblos afectados, sino, como se ha indicado, soluciones integrales, ¿no?, y eficaces al problema del derrame de petróleo en esa zona. Bueno, gracias. La comisión seguirá atenta a esta situación preocupante. Agradecemos a las dos partes por las informaciones. Esta es la última audiencia pública del 158 periodo de sesiones, por lo tanto quisiera extender los agradecimientos por parte de la comisión a todos y todas que han ayudado a realizar estas sesiones, a la Casa, a la Cámara, ¿no?, al Estado de Chile por haber hecho la invitación, ofrecido este espacio magnífico. Como he dicho ya, pero repito, al equipo de interpretación
por sus esfuerzos y al público que nos ha acompañado. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos y muy buenas tardes.